porque dedicarnos a ti, autor de todos tus bienes, consiste en la felicidad completa y verdadera por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días, Eleazar era uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada y semblante muy digno. Le abrían la boca la fuerza para que comiera carne de cerdo, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos a una costa de la vida. Quienes presidían este impío banquete, viejos amigos de Eleazar, movidos por una compasión ilegítima, lo llevaron aparte y le propusieron que hiciera traer carne permitida, preparada por él mismo, y que la comiera haciendo como que comía la carne del sacrificio ordenado por el rey, para que así se librara de la muerte y, dada su antigua amistad, lo tratasen con consideración. Pero él, adoptando una actitud cortés, digna de sus años, de su doble ancianidad, de sus canas honradas e ilustres, de su conducta intachable desde niño y, sobre todo, digna de la ley santa dada por Dios, respondió coherentemente diciendo enseguida: «Enviadme al sepulcro. No es digno de mi edad ese engaño. Van a creer los jóvenes que Eleazar a los 90 años ha apostatado, y si miento por un poco de vida que me queda, se van a extraviar con mi mal ejemplo. Eso sería manchar e infamar mi vida. Y aunque de momento me librase del castigo de los hombres, no me libraría de la mano del Omnipotente, ni vivo ni muerto. Si muero ahora como un valiente, me mostraré digno de mis años y legaré a los jóvenes un noble ejemplo, para que aprendan a mostrar voluntariamente una muerte noble, por amor a nuestra santa y venerable ley». Dicho esto, se fue enseguida al suplicio. Los que lo llevaban, considerando insensatas las palabras que acababa de pronunciar, cambiaron en dureza su actitud benévola de poco antes. Pero él, a punto de morir a causa de los golpes, dijo entre suspiros: «Bien sabe el Señor, dueño de la ciencia santa, que pudiendo librarme de la muerte, aguanto en mi cuerpo los crueles dolores de la flagelación, y que en mi alma lo sufro con gusto por temor a él». De esta manera terminó su vida, dejando no solo a los jóvenes, sino a la mayoría de la nación, un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud. Palabra de Dios. El Señor me sostiene. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí: ya no lo protege Dios? Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. El Señor me sostiene.
El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de bien ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicomoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituyo 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Dos lecturas muy bonitas, ¿verdad? Que la palabra de Dios es siempre palabra de Dios, pero siempre hay lecturas que a mí, por lo menos, cada uno puede tener su gusto, que le puede gustar más o le puede llegar más en un momento o lo que sea. Y en esta lectura de Macabeos, la primera, este ejemplo impresionante del anciano Eleazar, recuerda también en tantos momentos, digamos, martiriales que ha habido a lo largo de la historia de la Iglesia, el ejemplo que han dado tantos mártires. Se recuerda mucho este ejemplo a lo que se llamaban en las persecuciones romanas los liberáticos. Eran aquellos que, cuando a los cristianos les pedían que quemasen incienso delante de la imagen del emperador, con lo cual se, era como que reconocían que era Dios el emperador, y al quemar incienso era como que adoraba al emperador como Dios. Entonces había quienes, como es comprensible también, por miedo, por presión, por lo que sea, lo hacían. Otros no lo hacían y les mataban. Y había los que conseguían, porque cuando uno quemaba incienso ante el emperador le daban un libelo, un papelito en el que ponía un certificado de que había quemado incienso ante el emperador. Y algunos lo que hacían era falsificar ese papelito sin haberlo hecho. Y un poco recuerda un poco esta idea de Eleazar, la proposición que le hacen sus amigos con buena intención, pero digamos con poca luz. Y Eleazar, de una forma lúcida, les dice: ¿por qué voy a hacer como que estuviese comiendo la carne prohibida? Digamos, sobre todo, más que la importancia de esta norma concreta, lo que nos enseña la palabra de Dios era la importancia para ellos de la ley de Dios en general. Era como, por ejemplo, en otras persecuciones, en la de los romanos les hacían quemar incienso, o por ejemplo en las persecuciones que hubo en Japón, en el siglo XVII, etc., les hacían pisar un crucifijo, ha habido distintas, eran como un signo de que apostataban, de que dejaban su fe. Y aquí el hecho de comer la carne prohibida, la carne del cerdo, era como que estaban apostatando de la ley de Moisés, de la fe en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y por eso prefirió morir, era un hombre de edad avanzada, y dice: por unos pocos años que me pueden quedar, voy a hacer caer a otros como un ejemplo falso, aunque no comiese realmente la carne. Los demás, pensando que estaba comiendo esa carne prohibida, decía a los jóvenes: ¿qué ejemplo les voy a dar? Prefiero morir y llegar al tribunal de Dios con esa conciencia tranquila de que he mantenido la fe, las costumbres de nuestros mayores, nuestra ley hasta el final, más que vivir unos pocos años con eso que él entendía como una gran deshonra. Por eso dejó un ejemplo memorable de heroísmo y de virtud, un poco como podemos ver, y aunque en un punto de vista humano podamos entender a los que en medio de torturas, en medio de presiones o amenazas de muerte
hayan podido, vamos a decir, apostatar o claudicar, es comprensible humanamente, pero sin embargo, cuando vemos el ejemplo de aquellos que han preferido incluso la muerte, es algo que nos edifica. No porque los veamos como unos héroes, como los puede ver un ejército a sus soldados que han hecho valentías, sino porque vemos la fuerza de Dios manifestada en ellos, la fuerza que tiene la fe y la gracia de Dios en la debilidad humana. Y otro ejemplo de esto es en el que hemos visto en el Evangelio. Jesús, una cosa que vemos muy clara, es que no hacía acepción de personas. Porque una persona estuviera señalada porque era pecado público, porque tenía una enfermedad infecciosa, porque era mal visto, porque era extranjero, o porque su familia había hecho lo que sea, Jesús no dejaba de estar con estas personas. Las personas que estaban mal vistas por la sociedad, que estaba mal visto incluso hablar con ellos y no, digamos, entrar en sus casas, Jesús se saltaba absolutamente este uso social que había en su época. Es más, parece que casi hacía lo contrario a lo que era el uso social. También vemos a Jesús que iba a casa de personas importantes de su época, bien vistas, iba también a casa de fariseos, aparece mucho más que iba a casas de publicanos, que estaba con pecadores, que estaba con gente considerada pecador público, pecadora pública, etc. Y vemos que un Jesús tremendamente cercano a todas estas personas. Por eso Zaqueo vemos que tenía esa gesta de que quería verle a Jesús. Y ante toda la gente que se estaba agrupando, tuvo que subirse a un árbol. Y Jesús le dijo, baja de ahí, hoy voy a comer en tu casa. Entonces le llevó a su casa y eso hizo que todas las críticas de la gente que se consideraba buena, de la gente que se consideraba perfecta, decía, este come y se sienta a comer con pecadores, como una cosa, si fuese una cosa mala, como si fuese una cosa terrible. Y Jesús no les hace ni caso, pero entonces Zaqueo, y ahí vemos esa actuación de la presencia de Jesús, dice, la mitad de los bienes doy a los pobres, y si alguien le ha robado, le restituiré 4 veces más. Lo que nos muestra una auténtica conversión, un auténtico arrepentimiento, no solo por medio de las palabras, sino incluso con las obras, que son las que dicen más la realidad, más todavía que las palabras. Pedimos a Jesús que nosotros también seamos un poco como Zaqueo, que le busquemos, aunque tengamos que subir un árbol o lo que sea, porque en la presencia de Él es cuando vamos a ver realmente lo que somos, lo que necesitamos. Leemos ahora nuestras súplicas al Señor. Vamos a pedir por todas las personas que tienen dificultad para conocer a Dios, para que tengan el modo de encontrarse en persona con Jesús. Roguemos al Señor. Vamos a pedir por las personas que persiguen a los cristianos en distintos lugares del mundo, para que también tengan el don de ver el amor de Dios, encontrarse con Él. Roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos por Cristo nuestro Señor. Amén.